Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola a Acá todos. listo, ya estamos. Buenas noches a todos. Qué gusto verlos a la mayoría. Así es, hoy tenemos casa llena. ¿Cómo estás, Armando? Bueno, qué milagro, felicidades por tu nuevo nacimiento, tu bebé. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Listos y contentos. Qué bueno, muchas Hola a felicidades. todos. Muchas gracias. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Felicidades a Armando y un gusto verlos. Muy, me debes una cena. No sé, no me acuerdo de qué, pero me debes una cena. Ay, no me acuerdo tampoco de qué. Oye, Glo, Y Armando también debe un desayuno. Armando también debe un desayuno y no lo ha pagado Armando. Mejor no hablo, Moy, porque te vas a salir del programa. Mejor no dice nada. Muy bien. ¿Cómo estás, Hola. Glo? Bueno, ya Buenas nada más me avisan a noches. dónde tengo que llegar. Sí, que Yo te nos inviten invito, a yo invito todos. a todos. A todos, que nos inviten a todos. Muy bien, contenta de estar aquí. Saludos a nuestra audiencia y a todos nuestros compañeros en el programa. Ok, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué nos cuentas? ¿Qué Bien, dice gracias a Dios. San Acá anda con mucho calor. Hemos Así estado es. la semana pasada y está con muchísimo calor, pero bueno, hay que seguir cuidando el medio ambiente. Sí. Muy bien. Querido Moy, ¿cómo estás? Dices que quieres mandarse saludos muy lejos, ¿no? Cuéntanos. Sí, hasta Toluca, Estado de México, pero con una amiga, pues me entró así una nueva seguidora, bueno, del programa. Le mando un saludo hasta Toluca, Estado de México, y se llama Jime. Saludos a Jimena. Saludos a Jime. Te mandamos saludos, Jimena. Pues vamos a empezar, chicos. El día de hoy tenemos un regalo para el primero que nos conteste una pregunta. Este regalo es muy especial. Nos los mandan nuestros amigos de Soccer Factory. Es una escuela especializada en fútbol y nos están regalando una clase muestra. Entonces, para el primero que nos conteste la pregunta, a ver, Armando, si nos ayudas con esa pregunta. Claro que sí. ¿En qué año fue la máxima goleada que ha hecho la selección mexicana en Copa Oro? ¿Y quién fue el rival? Una goleada estrepitosa que hizo la selección mexicana. Entonces, quien se sepa la respuesta, por favor, díganos para que le demos su premio. Tenemos a nuestro amigo Alex Altamirano que está saludando. Gracias, Alex, por conectarte. Qué gusto verte. Y bueno, pues participen, amigos, para eso está. Y continuamos con el programa. Pues si nos apoyas, Luis, con la siguiente diapositiva. ¿Nos quieres platicar un poquito, Armando, Gabriela, nuestros expertos en el fútbol? Gaby, con gusto, Venga, empiézale. Armando, venga. Bueno, vamos a hablar de la CONCACAF. Que bueno, México creo que no dio el mejor papel. Bueno, no creo, estoy segura de que no dio el mejor de los papeles. Y bueno, comenzamos con el encuentro con Estados Unidos. Nos dieron una goliza increíble y bueno, hubo cuatro expulsados, que el árbitro fue de, pues, tanto de un lado como del otro al mismo tiempo. Y pésimo, pésimo, pésimo juego, pésimo cambios. La verdad es que nos dejó mucho que desear. Y un partido donde la selección mexicana no nada más pierde el juego, sino le pasan por encima. No Pierde la recuerdo cabeza. un no, no, no recuerdo un partido donde México se viera tan mal, la verdad, sin mucho desorden. Digo, ya hablaremos de la destitución de Diego Coca, pero creo que México hay que empezar a tiene ya que empezar a sonar las alarmas porque el cambio generacional le está costando mucho trabajo y aparte creo que están poniendo lo económico sobre lo deportivo. Sí, y sabes que además de perder el partido tan estrepitosamente, perdieron la cabeza, se desesperaron. La falta que hizo César Montes fue artera, completamente fuera de lugar, no tenía por qué. Desesperados ya de que Estados Unidos los dominaba por completo. Y el público también estaba muy molesto por cómo estaban las cosas y reaccionaron de la peor manera con el grito homofóbico.
el partido inclusive se suspendió antes. Claro, el árbitro dio 12 minutos de tiempo de compensación, que fue muchísimo para cómo estaban las cosas. Y de esos 12 nada más se jugaron 4, porque en un despeje del portero de Estados Unidos volvieron a gritar el grito este que está tan penalizado y decidieron suspender el partido. Entonces fue, por todos los aspectos, muy mal partido, futbolísticamente, competitivamente y pues... Cívicamente, socialmente. Todo, sí, todo. Y aparte todos, Estados Unidos todos. Es súper fresa para eso. Sí. Entonces, pues peor. De peor por sí también. Ya nos habían dado la goliza de la vida y todavía se pueden hacer cosas. Y bueno, obviamente con tanto expulsado es que el partido no estuvo nada bien. No. Y bueno, seguimos con el de México-Panamá. La verdad es que un partido súper aburrido. Ganamos de panzazo. Y bueno, no sé qué opinan acerca de ese partido. Bueno, horrible el partido fue. Digo, el gol fue muy temprano, al minuto 4, y después ya no hubo más. Bueno, Panamá hizo 2 anotaciones, pero fueron ambas eliminadas por el fuera de lugar. Fuera de lugar. ¿Y cómo se llama? Y el estadio vacío. La afición verdaderamente castigó a la selección nacional y ya no acudieron al estadio, porque bueno, a nadie le gusta ver este partido del tercer lugar, es como la cosa más fea que te puede pasar, yo creo que peor que estar al final, pero de todos modos la afición no fue, y eso yo en mi opinión considero que fue lo que más alarmó a los directivos y al que tomó la decisión de cesar a Coca. Que México es el equipo que jala, que llena estadios en Estados Unidos. Ni Canadá ni Estados Unidos, con lo bien que están jugando, lo hacen. México es el que llena, es la taquilla. Y pues en el tercer lugar no hubo esa taquilla. Muy desangelado. Qué triste. Armando, ¿viste el partido? No, platícanos, ¿qué opinas? Sí, como lo mencionan mis compañeras, un juego donde la afición mexicana se hizo notar en el sentido de que está disgusto, ni la mitad del estadio, eso pegó muchísimo en las arcas de la selección mexicana. Un partido donde se vieron expuestos algunos jugadores, entre ellos Uriel Antuna, Henry Martin, que creo que el nivel que tienen no les alcanza ni para competir contra Panamá. Panamá había hecho el gol del empate con un golazo en fuera de lugar de chilena, pero ahí se perdieron todo. O sea, la verdad es que no recuerdo una entrada en Estados Unidos tan baja. A pesar de que sacaron el resultado, la decisión de dejar fuera a Diego Coca, pues ya estaba tomada, ¿no? Así es. Fer, ¿tú qué opinas? Hola. Bueno, aquí el detonante fue el último partido para que Coca se saliera. Antes del encuentro entre Panamá y México, México-Panamá, según fuentes de las cadenas de Fox Sports, ya daban por hecho que Coca ya había dado la renuncia. Esto se había dado 4 horas antes del encuentro, por lo cual hay un comentarista que le llega a las noticias, tiene un infiltrado en la selección. Cuando se dio eso de hace 4 horas y ya estaba despedido, lo que él hace Coca es simplemente, como había dicho, un gol al minuto 4 muy rápido, pero empezó a coordinar como el de ahí se va, ahí lo que Dios quiera. Una, yo estoy fuera, ya perdí la ventaja con Estados Unidos, y un tercer lugar, como dicen, es muy feo, ¿no? Entonces Coca lo que hace es solamente exagerar el cuadro mexicano, y ya ni siquiera se dan cuenta si hacía cambios, pero no los cambios que empezaba a hacer durante sus primeros 5 meses en partidos de preparación, lo cual metía, sacaba y probaba jugadores de derecha, izquierda, banda, defensa, mediocampista y etcétera. Pero en esta ocasión sí fue un partido desastroso, pero una vez que ya se dio la renuncia de Coca, prácticamente él terminó ahí y fue la despedida, que obviamente, como dice Armando, jala mucho México y hubo una pérdida económica tanto para los directivos, para los patrocinadores y por supuesto para una entrada muy pobre, ¿no? Yo me siento muy feliz porque yo desde un principio no le vi futuro a Diego. No es lo mismo dirigir a un equipo de la liga, a una selección, cuando vas ya a nivel internacional, que traes jugadores de Europa, a los mismos,
y quieres probar a los que están en buen momento, como en el caso de Malagón, que realmente yo le voy a la América, pero no, yo tampoco le veo como un portero titular. Eso, y eso fue. Eso fue. Muy bien, Fer. Oye, Moy, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Ahora sí, así de este del partido este de México, sí, ahora sí. Yo lo logré ver acá en mi tele, lo vi, creo que los últimos minutos, y sí vi el estadio así, pues, semi vacío, sí, ahora sí, vi una pésima entrada, así, para el juego de Panamá. Ahora sí, bueno, así, como diría mi hermano, dejaron abandonado a México. Así es, bueno, creo que también se habían merecido un poco ese abandono, ¿no? Y pues, efectivamente, creo que pues fue parte de la ráfaga fugaz de la pase muy rápido, ¿no? Por la selección mexicana de Diego Coca, tenemos ahí, pues, cuáles fueron los partidos, ¿no? Me parece, ¿nos puede compartir, Luis? Y aquí la final, ya la final lo merecían. Que ganó el justo. Todo jugó muy bien. Canadá, David, que es el jugador cerebrito de Estados Unidos, perdido, no daba un buen pase, y Estados Unidos, merecido campeón, tiene una generación de jugadores muy interesante, y algo muy importante, si México todavía quiere recuperar el nivel futbolístico, tiene que competir contra selecciones europeas. O sea, el nivel que tiene la CONCACAF es un engaño, porque son niveles que están muy abajo, y que si México no reacciona, va a ser muy complicado que en algún momento podamos hablar de que es una potencia. El nivel y la dignidad, qué horror. O selecciones sudamericanas, ¿no? De la CONMEBOL, ¿no? Sí, no. Sí, no, o sea, con Colombia, Argentina, Brasil. Desafortunadamente, si ustedes se dan cuenta, México con Diego Coca jugaba a la defensiva, jugaba con línea de cinco. Difícilmente los laterales ofendían. Entonces, eso no le gusta al aficionado mexicano. El aficionado mexicano es de que quiere ver a la selección ganar, gustar y golear. Y con Coca no era así. Y bueno, ya será a cuestiones de punto de vista de cada uno. Pero yo creo que no tenía nada que hacer en la selección, ni Tata Martino ni él. Y ahorita la oportunidad que se le da a Jimmy Lozano como estratega para llevar la Copa Oro, creo que son decisiones que pueden ayudar, porque viene de un tercer lugar olímpico, viene de conocer a muchos jugadores, donde ese cambio generacional va a costar mucho trabajo, pero creo que lo puede hacer. Tenemos gente en México que es muy capaz. Si los dejamos trabajar y sobre todo les damos la oportunidad de que vayan a jugar a Europa, que se fogueen, digo, vamos a tener el Mundial aquí en casa, entonces tenemos que, hay tiempo para planearlo. Claro que sí, de hecho, pues lo que dices, Armando, es muy muy acertado, ¿no? O sea, pues tenemos varios comentarios de los que nos están viendo, nos comentan precisamente de la alineación, ¿no? De la dignidad, y bueno, ya hay varias personas que están participando en el concurso. Muchas gracias. Están participando, chicos. Tenemos los resultados del ganador, y bueno, pues seguimos con nuestra diapositiva. No sé si nos quieres ayudar en compartir, Fer. Sí, claro. Nada más que me llegue. Bueno, despedido Diego Coca. Como ya lo habíamos platicado, y le doy la razón a Armando, no tiene nada que hacer ahí. Qué bueno que se salió. Fue un desperdicio de tiempo, ¿no? Porque él mencionaba que hay tiempo, pero pues, si te das cuenta, ya es el 23 y te das cuenta, ya es el 26, ¿no? El mundial. Tiempo para seguir cobrando. Y si vas a cambiar de técnico, no, y si vas a cambiar de técnico cada 5 meses o cada semestre, pues ni cómo, ¿verdad? No vamos a Entonces, avanzar. Pues ya. No va a haber continuidad. No, sí. Exacto, no hay continuidad. Exacto, no. Sí. No hay un plan para llegar al mundial, ¿no? Entonces, si no hay un plan, va a volver a pasar lo de la fase de grupos. Pues sí. Así es. ¿Cómo? Mandamos saludos a Alex Altamirano, a Julio Samperio, a Jorge Carrión, a Fernando Ledesma, que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas por vernos. Gracias, qué bueno. Gracias, sí. Amigos, y gracias por participar. Sí. Oye, como comentabas, el paso de Diego Coca fue fugaz. Únicamente tuvo 7 partidos con la selección.
de los cuales súper fugaz. Ganó 3, empató 3. Y los que ganó fueron amistosos. Fueron amistosos y aparte con equipos no muy fuertes, no muy competitivos. Y pues obviamente con, la goleada. Contra Mazatlán y contra San Luis. Queremos que le vaya mejor a Jimmy Lozano. A mí me encanta, no sé ustedes amigos, la idea de que es mexicano. Sí. Creo como dice, o sea, claro que tenemos talento, no es posible que siempre estemos apostando al extranjero, ¿no? Y bueno, pues es toca demostrarlo, ¿no? Ojalá que se ponga las pilas y que efectivamente tome la selección mexicana un rumbo, porque bueno, pues como bien dicen, ya estamos a nada, ¿no? Nuevamente del Mundial y es importante que tengamos al menos pues la capacidad futbolística de un segundo partido, tercero, ¿no? No nos descarten a la primera, ¿vale? Ese sueño guajiro. Que y pues hay que darle la bienvenida a Jimmy Lozano, a ver qué tal nos va. Yo también siento, como dice Viri, o sea, es mexicano, con el mal sabor que dejó Coca, creo que va a dar un muy hacer un muy buen papel, y bueno, el domingo hay que ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va con sí. Y fíjense que nos con Honduras, ¿no? Honduras. Sí, con nos Honduras. Que nos ayudes con las diapositivas, Luis, porfa. Nos dice Axel Altamirano que ahí está Rafa Márquez, es cierto. Rafa Márquez que está dirigiendo al Barcelona B, que estuvo a punto de llegar a la final, eliminar al Real Madrid, lo sacaron en el partido de vuelta cuando llevaba un 4-2 de ventaja. Y es cierto, ¿por qué no pensar en darle oportunidad a ese tipo de jugadores? Claro. Que se están fogueando y no nada más ver cómo hacer negocio en este año, sino, no sé qué piensan los directivos. Ay, no. Si la selección va bien, la gente en Estados Unidos paga un boleto, cueste lo que cueste. Sí. Pero sí, o sea, ya muchos nos dimos cuenta de que ya la selección no llama la atención ver un partido de ellos como antes. Entonces, vamos a darle oportunidad a los chavos, vamos a darle oportunidad a directores mexicanos, jóvenes, con talento. No tienen experiencia si no se les da la oportunidad de mostrarlo. Así de fácil. ¿Cómo vamos a destacar si nosotros mismos no nos apoyamos? Así correcto. Es. Sí. Y bienvenido a Jimmy Lozano, que le va a ir bien en la Copa Oro. Pero yo también siento que le va a ir bien. Le mandamos todas las buenas vibras a Jimmy Lozano. Así es, claro. Perfecto. Y a continuación viene su ficha técnica. Ok, Jimmy Lozano, mexicano, como habíamos comentado. Aparte es joven, ¿no? Creo que eso le ayuda también, porque han puesto a muchas personalidades ya muy grandes. Sí, Tata ya no era joven. Ay, bueno, está joven. Pero Jimmy Lozano tiene una muy buena edad. Como dijo Armando, viene de haber probado las mieles de una medalla en Tokio. Y ha sido entrenador por varios años y entrenador suplente. O el segundo entrenador. Entonces, yo creo que va a ser un buen papel. Sí, también con la selección ha estado como interactuando, que eso es importante. Sí. Además, hablábamos de que le quitó el puesto Larcamón, ¿no? En su momento. Y pues, ¿qué creen? Que le fue mejor al Jimmy, ¿no? Al final de cuentas. Venga. Entonces, no digas nada de Larcamón porque ahorita va a salir Moya. Ahorita Larcamón es campeón con León, entonces no digamos nada. Y le ganó un equipo de Estados Unidos. Le ganó bien el equipo de Carlos Vela, ¿no? Larcamón, bien por Larcamón, ya vimos que no fue Filipa. Ha hecho bien, ha hecho buen papel, o no muy. Pero vamos, Jimmy. Ok, bueno. Aquí están sus puestos como entrenador. Y no yo creo que León puede que sea candidato para ganarse el mundial. Porque ¿qué? No sé qué Manchester City en la final. ¿Crees, Moy, que sea? León puede y que sea campeón del mundial. Manchester City, Moy, Manchester City va a ganar. Muy bien. Bueno, esas son las cosas que ha tenido. Yo buscando Manchester City, ¿no? ¿Por qué son así? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, Luis, ¿nos ayudas? Con la UEFA Champions. La maestra de inglés que nos corrija. La UEFA Nations League. Aquí se enfrentaron estas son las semifinales, ¿no? Croacia, Italia, el cuarto lugar. Bueno, Países Bajos y España. España y Croacia avanzaron a la final y Italia y Países Bajos se enfrentaron por el tercer lugar.
Ganó Italia. Y ganó Italia 2-3. Algo ganó Italia, ¿no? Algo ganó Italia después de perder grandes. Italia. Le fue a Italia, pobrecito, le fue como en feria, en clubes y en selecciones, en una semana perdió todo. Todo. Pero ¿sabes qué? Pero los tiene buen equipo, ¿no? Sí, muy bueno. A los italianos se les perdona todo. Por guapos. No es cierto. No, sí. Ya, también tenemos mexicanos muy guapos. Muy guapos, sí. Pero estamos hablando de Europa en este momento, Miri. No nos dejamos emocionarnos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Regresemos a Italia. Partido aburridísimo, el de Croacia, España, feísimo partido, y se define en penales. En penales, sí. Se quedaron empatados. Se quedaron en penales. Y España es el equipo campeón de la UEFA Nations League. Así ganaron 5-4 en penales y... Sí. Oigan, soy yo, se escuchan medio distorsionados. No, se escucha bien, te escucho muy bien. ¿Sabes qué te fumaste? La siguiente diapositiva, apóyanos, Luis, por favor. Luis, por fin. Y bueno, aquí estamos viendo que España es el campeón. Y la Copa de Oro. Ahora, ¿qué inicia en esta semana? La Copa Oro. Inicia el domingo, si no me equivoco. El domingo. México son contra Honduras, equipos, va. Los equipos que participan en los grupos. Primero vamos a los grupos. México está en el grupo B y se estrena en esta copa contra Honduras. Son cuatro partidos, ¿no? O dos nada más de la IRB. Ahorita son tres. Son tres de grupos. De ahí los que pasen. México, yo creo que sin problema llega a la final. Espero que la gane. Jimmy tiene que aprovechar esta oportunidad. Tiene que formar un cuadro competitivo. Los rivales no son tan complicados, a excepción, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, que Estados Unidos va con su selección C, entonces le puede ir bien a México. Pero qué triste, ¿no?, que estemos esperanzados a que Estados Unidos vaya con la selección C. No, claro, lo dicen en los comentarios, nos dice Alex Altamirano, portar la playera de México debe ser un honor y no pareciera. Le estamos huyendo a buenos equipos cuando nosotros somos un buen equipo o hemos sido siempre un buen equipo. Pues sí. Vamos con el posible once inicial para la Copa Oro, según los reportes. Empiezo yo para que se enoje Viri, por favor. ¿Perdón? Empiezo yo para que se enoje Viri, por favor. Ok. ¿A quién alinearán en la portería? Siempre tiene que ver. Memito Ochoa. ¿Sabes qué? Que Memo Ochoa, no sé si viste el partido contra Estados Unidos, y ha pasado en otros partidos. Memo es el que los mete en cintura, el que los separa cuando se están peleando y están perdiendo la cabeza. Memo Ochoa entra a separarlos, entra a calmarlos. Sí se nota la edad. Hay cierta madurez. Sí. En el tercer gol contra Estados Unidos, un amague de cintura y Memo se fue gateando. O sea, tenemos que entender que necesitamos un portero joven, o sea, que pueda. Defensa, ¿no? Sí, pero moralmente Memo Ochoa pesa mucho en el equipo. O sea, es una figura que... Es una figura creada totalmente, yo siempre pensé. No, él se lo ganó. No, él se lo ha ganado, sí. Tiene caritas, sí, pero también lo ayudaron mucho, hay que reconocer. Lo guapo le ayuda. Ay, además... Vamos con el once inicial, por favor, Luis. Yo digo que Luis Malagón lo hace bien. Malagón. Yo creo que va... Una oportunidad. Memito. Sí. Pero que también prueben a Malagón, porque Memo ya va de salida, ya no le queda mucho tiempo. Ya está viejito. Sí. Por eso digo que, es más, yo creo que Memo al Mundial no va a ir, pero pues sí tienen que ir ya capacitando al reemplazo. Y ese tipo de juegos, ese tipo de torneos es para foguear a los porteros. Malagón tuvo un error muy feo en un partido amistoso. Pero bueno, pues métanlo ahorita, metan al muchacho del Santos, que son equipos, son oportunidades para estos. No me late. Es que es Acevedo. Acevedo, pero está lastimado. ¿Por dónde? Lo operaron. Sí, está lastimado, pero no es un proceso, ¿no? Sí.
Sí, pero futuramente que lo fogueen también. Yo siento, ¿no?, que este comentario tiene una, dice que no hay ningún, dice Jorge Carreón que no hay actualmente, en la actualidad no hay ningún portero mexicano que le quite la titularidad en este momento a Ochoa, pero yo siento que eso tiene otra motivación. Probablemente tenga razón por el nivel en el que se encuentra jugando este Memo Ochoa. Pero seamos realistas, Memo Ochoa no va a poder llegar en plenas facultades deportivas al Mundial. Entonces tenemos que prepararlos ahorita, los porteros. Y si Malagón tuvo una buena temporada con América, ¿por qué no darle el voto de confianza? Irlo preparando. Si bien no tenemos otro portero que te llame la atención, ahí está Cota, lo pueden poner. Pero también ya dejemos de depender de estas figuras mediáticas. Exacto, sí. Estos dos Malagón también están en el América, así que no importa. La siguiente, Luis, por favor. Ahí están los partidos que va a tener la selección mexicana. Bueno, estábamos hablando del 11, yo creo que estábamos platicando hace ratito. Defensa central sería Montes y Johan Vázquez, no sé qué opinen. Sí, yo creo que son las selecciones. Esperemos que César Montes no vuelva a perder la cabeza. Ese es el único tema. Que le hayan jalado las orejitas. ¿De laterales quién les late, chicos? A ver, pues que nos comenten Fer y Moy, porque están muy calladitos. A ver, Fer. No, yo estoy diciendo, pero como que no me hacen caso. Ya hasta les pregunté. Ay, no, bueno. Ya. No sé dónde. A ver, te vamos a hacer eso. Platícanos. Hasta parece que le vas a la Cruz Azul, Fer, no manches. No, le va a la América. Es que le va a la América. Ahí ya, no hay forma de ayudarlo. No, es cierto. Venga, Fer. Bueno, el 11 ideal. Chino, seguimos en la diapositiva porque eso me quedó trabado. Sí, es tú síguele, tú háblale, aquí te escuchamos. ¿Sí? Está en la 11 inicial. Para la Copa Oro. Para la Copa Oro. Esa es la diapositiva. Uy, creo. ¿Nos escuchas, Fer? Creo que no. Luis, ¿nos puedes cambiar la diapositiva? Ya me dijiste que dejaron los nombres. No están los nombres. Estamos hablando de que Araujo, Sánchez, Arteaga y Gallardo serían como los cuatro que pudieran ir en las laterales. ¿Quién más? De medio campo, Chávez, Álvarez, Orbelín Pineda, y decías Córdoba, ¿no? Gloria. Sí, yo creo que Córdoba tiene que jugar, o sea, Córdoba. Como terminó jugando. No nada más es técnico, o sea, le metía corazón y creo que tiene que jugar. Y creo que si le damos oportunidad otra vez, Córdoba, ¿cuántos años tiene? Creo que puede llegar en perfecto nivel al Mundial. Sí, tiene buena condición, está todavía. Y bueno, de entrada, en los delanteros que decían, Lainez, Antuna, Martín y Chaquito. Lainez no sé qué tiene que ver. A lo mejor lo van a meter unos minutos. Es que volvemos a lo mismo, o sea, factor Lainez, o sea, ¿qué hace Lainez en la selección mexicana? Nada. Eso, no hace nada. Bueno, Antuna. Antuna, otro jugador. Antuna corre a lo loco. Si Antuna jugara solo, sería el mejor. Desafortunadamente, el equipo es 11 contra 11. Habrá que saberlo llevar. Pues esperemos que Jimmy los pueda. Bueno, y aparte, Antuna viene del Cruz Azul, ¿no? Es por nuestro amigo Luis. Solo por él lo metería. Que no se conecta, pero que Chaquito, Chaquito tiene. El Pollo Briseño y Mosi. Alexis Chaquito. Llega hasta lesionado. Nos dice Jorge Carreón, Alex Altamirano. En lugar de Lainez, que meta al Piojo Alvarado. Pudiera ser. Bueno, sí. Y en lugar de Henry Martin, que Henry Martin, a la edad que tiene, apenas despertó metiendo goles, que meta a Chaquito. Chaquito en Europa. Todos estábamos Chaco de acuerdo con el Chaquito, ¿no? Sí, Chaquito y Martín, yo diría. Que vaya Chaquito de titular y que meta goles. Sí. Pero a mí yo creo que, bueno, esperemos que. Alexis Vega, pues a ver si se recupere. Pues, y a lo mejor van a meter a Lainez ahí de fondo, como dice Jorge.
No, va Alvarado, yo creo que va Alvarado en lugar de Alexis Vega, para eso lo llamaron. Y bueno, el partido será el próximo domingo contra Honduras a las 6:00 p.m. Muy bien, pues venga, éxito México. Vamos a ver cómo le va a México, que gane. Recuerda que primero Honduras, Haití y Qatar, ¿no? Qatar son dos. La verdad es que le tocó un grupo hasta cierto punto fácil. Honduras esperemos que Honduras es el más fuerte de los tres, pero bueno, esperemos que no tenga problemas. Pues vamos con la siguiente, Luis, por favor. Y para la afición poblana, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Me habla a mí y a Moy? ¡Puebla! ¡Venga, Moy! ¡Todo tuyo! ¿Qué tal? ¿Cómo ven que le va a ir a Puebla? Vamos a poner el servicio de la... Bueno, la imagen está que se muestra es el posible nuevo uniforme. Bueno, está en rumor que no tenga el escudo. ¿De Volkswagen? El escudo de Puebla. Creo que algo le hace falta. Oye, Moy, en serio, que no sé qué hacen los directivos de Puebla. Porque no, yo digo que es falso porque no trae el patrocinador oficial, que es Caliente. La Volkswagen creo que no es el principal. Bueno, yo digo que es falso, pero si dice Moy que es el posible, está muy bonito, el color, el azul es muy bonito. A mí no me gusta, de lo cual no me gusta, y no pueden quitarle a un equipo el escudo. Para mí. No. Yo también opino lo mismo que Armando. ¿Cómo crees? O sea. El utiliza lo típico, la franja azul. Ahora, lo que están haciendo los directivos de Puebla. Lo que están haciendo los directivos de Puebla con Anthony Silva, discúlpenme, pero no se vale. No es justo tratar a un jugador así. ¿Qué le hicieron? Cuéntame. Lo sacaron del equipo con contrato vigente. Y aquí no lo puedo reportar. Algo de haber hecho Anthony, ¿no? Porque era lo mejor que tenían, ¿qué onda? Era lo único que tenían. No lo quieren. También perdió la dimensión, ¿no crees? Carlos Poblete lo dijo ayer. Tiene contrato con nosotros, pero le estamos buscando acomodo. ¿Por qué? Porque es un jugador que se queja. Es un jugador que si no le gusta la planeación, lo dice. Pero si van con los jovencitos, pues los jovencitos lo que quieren es jugar. Pero no puedes tratar así a un jugador. Se ha ganado ese derecho de molestarse, se ha ganado ese derecho como autoridad en el club. Por supuesto. Se ha ganado, por eso es capitán, y sí, nos ha salvado varias veces, pero sí, ¿sí? Y se ha ganado como esa autoridad de decir, ¿sabes qué? Es como tipo Guiñac con Tigres, no me gusta este, cámbiamelo, no me gusta eso. Tuvo un tiempo que se peleaba con Lainez, y así Anthony Silva, si dice, no me gusta esto, es porque él ya sabe, él porque lo vive, defiende al Puebla, defiende la portería, y creo que tiene autoridad para eso, y a Poblete no le gusta que él interfiera en los planes de la directiva, ¿no? Y con Arce. No nada más a Poblete. Poblete es el que habla, pero a final de cuentas, ustedes díganme, ¿qué futuro le ven al equipo poblano para la siguiente temporada? No, pues lo único bueno que tenía ya se les fue. Pues está como claro, lo de siempre, evitar el descenso y tratar de llegar a la liguilla. Hay una ley en la vida. Hay una ley en la vida. El patrón es el patrón. O sea, no puedes ponértele al tiro. O sea, por muy don lo que quieras que seas, es ley de vida. O sea, ya Anthony Silva lo... Sí, pero mira, también sé inteligente. ¿Sabes qué? Reúnete con él, no entras en planes, te queda un año de contrato, te finiquito, carta libre, contrátate con quien quieras. Te vas, pero y punto. Ya estaban muy tensas. Pero él anda buscando cuando todavía tiene contrato vigente. Entonces, no auguro buena temporada para la franja, desafortunadamente. De por sí. Pero aquí dice algo, Viri, que el patrón es el patrón, pero déjame decirte que tampoco es así, ¿no? Recordemos que hay grandes clubes en el mundo que no lo hacen así. Cristiano Ronaldo lo hizo a su vez con el Real Madrid, Messi con el Barcelona. Y te vuelvo al ejemplo de Guiñá con Tigres, aunque Ferretti era el técnico en ese momento y decía, ¿sabes qué? Se hace esto, al final de cuentas Guiñá, o un jugador que tiene
como la el liderazgo de cambiar de equipo lo hace, aunque no tiene tanto los planes del director técnico, claro, porque no lo puede hacer, pero entra en esa fase. ¿Quién va a cubrir ese hueco? ¿Qué jugador del de Puebla tendrá autoridad? Yo me enamoré de Puebla cuando Anthony estaba al máximo, me encanta, pero sí creo que tal vez ahí se les pasó la mano a todos, ¿no? Anthony nos sacó en la tanda de penales a Chivas, o sea, que no se les olvide. Sí. Nos metió a dos repechajes. Así es. Pero bueno, sí, pues ahora, a ver qué tal. Ahora, ¿cuál va a ser? ¿Quién va a ser el último, el ahorita? ¿Quién va a ser el referente de Puebla? ¿Brian Angulo? No. ¿El Gacero Barragán? Para ídolo no me late mucho, o por lo menos en mi perspectiva. Quieren dejar a Mancuello, buen jugador, pero conexión con la afición no tiene mucha. Sí, entonces, que juegue bien malo para empezar. Porque si de por sí no tienen conexión y luego tampoco juegan bien o no hacen equipo, entonces, y luego, o sea, les va a pasar lo mismo que la temporada. Luego la propaganda que están haciendo, la manera de querer vender el franjabono, de que si tú no le vas al Puebla y no eres azul. Hagamos la vaquita. Yo nada más voy contra Chivas y listo. Pero bueno. Ya. Por lo menos vamos. Para irse a relajo, ¿de qué vamos a hablar en el programa si no? Vamos con el calendario femenil. Platícanos, Moy. Moy, las franjitas. Pues de hecho, ya es ahora sí. Es el que ahora sí, el calendario oficial. Se abren con el de visita contra las Tigresas. Bueno, con las Tigresas. Juegan contra las Chivas de Armando. En la 4. Luego, ¿no?, en casa, si quiere el Cuauhtémoc, que juegan contra el Cerrayaras. De local viajan contra Necaxa. El día de mi cumpleaños, domingo 13, es contra Brasil, las Pumas. Espero ahora sí, ese es el que yo quiero ir, el día de mi cumple. Perfecto. Pues sí, luego contra la Querétaro, y en las Corregidoras. Y bastante, porque si te das cuenta, el 15 de octubre juegan contra el América. Sí, bueno, tienen que jugar contra todos, pero igual les tocó como la varonil. Equipos difíciles al inicio. Al principio, sí. Y equipos fuertes al final. Entonces, esperemos que les vaya bien. Digo, la verdad es que les va mejor que a la selección varonil, pero pues les deseamos mucho éxito. Y estaremos pendientes de sus resultados. Sí, hay que estar pendiente. ¿Cómo ven? Alan Pulido. ¿Quién es ese señor? Pues está muy peleado. Aunque si no sepas quién es, anda muy peleado. Tanto las Chivas como el Cruz Azul lo querían. ¿Cómo ven? ¿Creen que se lo quede Cruz Azul? Yo creo que las Chivas no regresa porque lo castigaron la última vez medio feito. Pero esto fue una estrategia publicitaria para los dos. Alan Pulido tenía demandado al Club Deportivo Guadalajara. ¿Sí? Entonces, para mediar, Alan Pulido viene de una lesión de ligamento, se lastimó, estuvo prácticamente dos temporadas en la MLS, un año fuera, regresa y Chivas busca un delantero. Sí, esto es, es personal, es mi punto de vista. Entonces, Chivas busca a Alan Pulido quiere un contrato por tres años no le va a dar Chivas, y con el sueldo que le está pidiendo, cuando Chivas se acerca con Alan Pulido, Kansas City tenía es dueño de su carta, tiene la renovación en puerta. Pulido lleva 5 goles en 7 partidos, le pide a Guadalajara con las negociaciones, y eso hace que la carta se vuelva un poquito más cara de lo normal. Pulido quita la demanda en contra de Chivas. Ustedes saben que Chivas es un equipo mediático, entonces todo lo que tiene que ver con Chivas, mucha gente lo sigue. Entonces eleva sus pretensiones económicas, llega a Cruz Azul, y Cruz Azul va a pagar lo que está pidiendo Pulido y Kansas, que es alrededor de $2 millones. ¿Qué es lo que está pasando? Chivas le ofrece un contrato de 2 años, Cruz Azul le da un contrato de 3 años más bonos, y Kansas City le está ofreciendo 1 año de contrato.
¿Por qué ni Kansas City ni Guadalajara le da un contrato por 3 años? Porque la edad que tiene Alan Pulido ya no le va a dar para que tenga un nivel de 3 años. El único que sí lo está soltando es Cruz Azul. Y Cruz Azul puede pagarlo. Ojo, Cruz Azul tiene 2 delanteros nuevos que llegaron para esta temporada. Entonces va a tener 3 delanteros, más otros 2 que son Cristian Tabó y Rotondi. Son 5 jugadores en la delantera de Cruz Azul. Creo, o sea, que no es una estrategia. Si se queda o no. Es demasiado. Creo que es una estrategia que ocupó muy bien Alan Pulido. Es muy inteligente. Y Chivas también le funcionó, porque se quitó de una demanda millonaria. Y el único perjudicado, a mi entender, es Cruz Azul, porque se va a llevar un jugador que es problemático, que es bueno, pero que no lleva más de 6 goles en una temporada en la MLS. O sea, ¿sí se va a quedar entonces con Cruz Azul? Yo creo que se va con Cruz Azul, sí. Okay. Los queremos, pues, Cruz Azul, buena, a ver, les va a ir muy raro. Ojalá les vaya bien. Club América, ay, es, a ver, Club América, estrena entrenador. Estrena entrenador, Andrea, ¿qué es? André Jardinés, anunciado ya actualmente como el entrenador de la América. Yo creo que es bueno y habrá que darle el beneficio de la duda. La verdad es que de todo lo que venía sonando, creo que es lo mejor que ha quedado. Pero bueno, no sé, Fer, ¿cómo ves? No, para mí es una vergüenza. El director técnico, voy a estar totalmente en desacuerdo. Yo soy americanista y mira, eso fue lo último que había en el mercado. Lo último que había es cuando vas a la tienda y no encuentras tus frituras favoritas, agarras ya lo que sea para aliviar el hambre, ¿no? Entonces, pero de lo que habían mencionado, hubo grandes técnicos en la lista, pero ninguno hizo por mala experiencia en el América. Se contactó al ex técnico de River Plate, que me fue el nombre, ¿qué? El muñeco Gallardo, ¿no? El muñeco Gallardo hubiera sido una bomba. Sería la noticia, mira, aquí, pero no. ¿Por qué? El tema económico no era lo principal, sino el proyecto y el arreglamiento con la directiva, ¿no? Sí, porque lo económico no estaba, pero había otras opciones como Aguirre, que no quiso, él sí quiso quedar en España, sí, ¿verdad? En España, y otros técnicos, pero él es el peor, ¿eh? Así que, no, también me parece como que no me daría. Si los otros no quisieron, pues, ¿con quién se van a quedar? Con el que le dice que sí. Yo creo, no es malo. Arcamón hubiera hecho el cambio, hubieran soltado a León al Arcamón y hubiera ido a la América, mejor. No, que yo creo que André, no creo que lo suelte ahorita. André Jardiné no es mal entrenador, ¿no? es un entrenador trabajador, fue campeón dirigiendo en los Olímpicos. Y creo que es una apuesta más bajo la presión que tenía ya Santiago Baños, o sea, 23 días donde no pudo tener entrenador y pues le quitaron a San Luis. No creo que sea una mala apuesta. A lo mejor no era la que el club hubiera deseado. Sí se manejaron muchos nombres, al final dijeron, ¿sabes qué? No hay más, el tiempo está corriendo, tráitelo, pero creo que es una apuesta. Tuvo un partido hace 2 días contra Monterrey del Tano, que perdió América 1-0, y no se vio mal, ¿eh? No se vio mal, y apenas tiene pocos días trabajando con el club, vamos a ver cómo le va. Exactamente. Venga, muy bien, pues. Así dicen de Coca, ya vemos dónde está ahorita. Ya excedimos un poco el tiempo, así que bueno, vamos a tratar de cortarlo un poquito con el tema de la Fórmula 1. La verdad sé que hay mucho que hablar de esto, pero bueno, intentamos hacerlo en breve. A ver, Glow, ¿tú qué? Nos apoyas con este tema. Ahora ya están todos los corredores que participan en la Fórmula 1, los 20 corredores de las 10 escuderías. Como saben, en Red Bull está Verstappen y Checo Pérez. Este fin de semana pasado se celebró el Gran Premio de Canadá y otra vez Verstappen dominó de punta a punta. El podium lo constituyeron Verstappen en primer lugar, Alonso en segundo y Hamilton en tercero. Y los constructores, obviamente, Red Bull. Esto pone mucho en riesgo a Checo Pérez, porque ahora no solo se le acerca Alonso, sino que atrás viene Hamilton. Entonces, ellos dos lo pueden pasar y mandarlo a más atrás. Con esta victoria, Red Bull celebró su victoria número 100 en Gran Premio. Fue un número muy, muy bueno. Ahí tienen a varios de los
de los pilotos que han pasado por Red Bull, como Vettel y Ricciardo, que ahorita es tercer piloto de la escudería. Y también la siguiente, con esta victoria de Verstappen, empató el récord de 41 victorias del legendario Ayrton Senna. Okay. Aparte en menos tiempo, ¿no? En menos tiempo, sí, mucho más. No, la verdad es que Verstappen, sí. O sea, está increíble. Es imparable Verstappen. Checo está contratado para hacer un segundo lugar, porque no entendemos. O sea, no, es que ni él lo entiende, o sea, realmente no debería de ser. Le va muy bien siendo el segundo lugar. No, se va a cambiar de escudería, estoy casi segura. Llega a ser el primero, pero no hoy. O sea, la verdad es que merece. El siguiente año. Esperemos. Porque Checo, pues sí. La verdad merece ser campeón. Sí merece. No le ha ido bien, ha tenido errores. No, por ejemplo, no pasó de la quali 2. No peleó por la pole position y salió en onceavo lugar. Y logró, gracias a un safety car por un accidente que tuvo Russell, logró adelantar unos lugares quedando en sexto, pero nunca pudo rebasar a Sainz. Y Alonso alcanzó a Pérez, pero creo que por la vuelta rápida sumó los puntos y entonces sumó 126, ¿no? Checo. Lo que pasa es que la vuelta rápida nada más te da un punto, sí la logró Pérez, porque hizo un cambio de llantas en la última vuelta. Sí, hizo dos vueltas rápidas, sí. Hizo la última y logró ese punto, pero Alonso está a nueve. Sí, a nada. De Checo. Oigan, ¿Qué tal el chisme de que Hamilton está saliendo con Shakira? Sí, ese es el chisme ahora. Pues bien por Shakira, le gustan jovencitos. Sí, sí. Que se cuide, porque terminando le van a hacer una canción. Se va a hacer famoso. Se va a hacer famoso más. Y lo hace ganar millones como a Piqué, pues total. Oye, total. Pues sí, entonces... Ahí vemos las posiciones, Verstappen dominando, Checo todavía se mantiene en segundo, pero como les digo, Alonso viene atrás durísimo. Y sí, ahora, Checo se tiene que poner las pilas ya. Ahora Hamilton la escudería ha logrado encontrarle al auto, mejorarlo, y están repuntando los pilotos de Mercedes. El próximo fin de semana no hay gran premio, este fin de semana es hasta el próximo, del 30 al 2 de julio, y va a ser en la casa de Red Bull. El gran premio que sigue es en el Red Bull Ring. Las siguientes diapositivas, Luis, por favor. Ahí tenemos la estatua icónica del Red Bull Ring. Y es una anterior, por favor, Luis. Es el circuito de Spielberg, la que está en medio. Bueno, es el circuito de Spielberg, como les digo, es la casa de Red Bull, y esa siempre se pinta de naranja, en honor a Verstappen, que es de los Países Bajos. ¿Sí? Entonces ahí toda la tribuna se pone de naranja, hay humo naranja, y pues Verstappen la ganó la vez pasada, y a ver cómo le va. Esta carrera es de formato sprint. Es diferente a las otras, es la segunda de las seis carreras sprints que va a haber en esta temporada. A Checo Pérez le ha ido bien en las carreras sprint, y ahí puede lograr 8 puntos si la gana, que le vendrían de super lujo. Y luego la carrera ya grande el domingo, que están 25 juegos en juego, lo cual también le vendría de lujo. En la anterior carrera sprint hizo la carrera sprint y el gran premio. Entonces esperemos que lo vuelva a repetir en esta ocasión. Le deseamos la mejor de las suertes a Chiquito. Así es, como siempre, pues echándole porras a nuestro querido Checo. Y bueno, tenemos el dato curioso. A ver, Armando, si nos los compartes. Armando, despierta. No, Armando, no escucha. Se congeló, Armando. El dato curioso, Javier Chicharito Hernández es el mexicano goleador de la selección mexicana con 52 goles en 109 partidos vistiendo la camiseta tricolor. ¿Cómo ven? Perfecto. Ha vencido muchos goles. Oigan, vamos a dar el nombre del ganador. El nombre del ganador es Julio Samperio. Muchas felicidades. Felicidades, Julio. Eres nuestro ganador de...
el pase para The Soccer Factory, es una escuela, una academia especializada. Pues ya está, nos ponemos de acuerdo con Luis. La respuesta fue en 1993 en Martinica, y bueno, fue 9-0, con 7 goles de Luis Roberto Alvesague. Venga. Lesaguiño. Muchas Lesaguiño. Gracias, amigos, ya nos despedimos, esta vez tuvimos casa llena, bienvenidos todos, qué padre que pudimos hacer esta dinámica. Nuestros patrocinadores, Evolución Ciudadana, y bueno, pues empecemos por despedirnos, Glo, pues empezamos por ti hacia abajo. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Besos y gracias a todos, Moy. Yo, y pues unos saludos a los que más me siguen acá en mi fraccionamiento, bueno, que son así, son la mitad de mis vecinos, yo les mando así saludos, y pues a los que les siguen en la América, pues les mando un saludote a ellos. Fer. Adelante, Fer. Adiós a todos y un abrazo, profe Sergio. Seguramente me está viendo. Saludos, profe. Te mandamos gracias, Sergio. Gaby. Muchas gracias por vernos y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Un placer coincidir con ustedes esta semana. Armando. Mucho gusto estar otra vez con ustedes, platicar de lo que nos gusta. Saludos a todos y que tengan buena semana. Venga, bonita noche, besos y abrazos. Bonita noche, gracias. Bye. Bye.